en este año. No, bueno, sobre si voy a jugar o no, no hemos hablado. Justo me vengo incorporando hoy en la madrugada. Pero siempre uno trabaja para eso, para poder salir en el 11 siempre. Y yo creo que le he demostrado en los partidos que me ha tocado entrar que estoy para ser titular. Antes de irte a Rusia, ¿tuviste oportunidad de platicar con él para tomar esa decisión? Sí, le conté lo que, más bien la decisión que ya tenía tomada para ver qué pensaba él y al final me respaldó. Luis, llegas de buen momento, ¿no? Dos goles en tu liga, llegas bien para esta selección, bien afinado. Sí, bueno, venía haciendo bien las cosas, no se me había dado ahí por ahí el gol y hoy se abrió el arco y ya llevo dos seguidos. ¿En qué te ha ayudado este paso que diste al fútbol de Europa? No, bueno, te ayuda en todos sentidos, ¿no? Salir de tu país, salir de tu zona de confort. Obviamente es una liga diferente a la de México y te hace crecer en diferentes aspectos de tu juego. Y yo creo que eso me va a ayudar a mí y va a ayudar también a la selección a la hora que venga. Luis, ¿Consideras que fueron decías la... que preguntaste, en este caso a Jaime Lozano, que pensaste tu decisión. Hoy, ya después de unos meses de estar en Rusia, ¿consideras que tomaste la decisión correcta? ¿Qué has pensado estando allá en la Liga Rusa? Sí, yo creo que la decisión correcta. Al final me guié por mis sueños, por objetivos que yo tenía y hoy la verdad que estoy muy feliz. ¿Consideras que fueron injustas las críticas que hubo, perdón, que fueron injustas las críticas que te habías ido al fútbol de Rusia, que mejor te fueras a Holanda? Y bueno, lo estás demostrando cuando viniste a la pasada fecha FIFA, también fuiste titular y llevas estos dos goles y de nuevo eres convocado. Sí, bueno, si hubiera estado la oferta de Holanda o de cualquier otro lado, lo hubiéramos pensado. Al final, el equipo de ruso fue el que más formal estuvo. Luis, buenas tardes, vivo para la jornada. Recién salieron declaraciones tuyas respecto a la forma en la que saliste al fútbol europeo. ¿Crees que es momento que los clubes mexicanos apoyen al futbolista mexicano para que salga de una forma más sencilla? Pues yo creo que hoy ya es tarde, ya es tiempo, bueno, más bien desde tiempo atrás que los clubes mexicanos deberían de apoyar un poco más a sus jugadores y salir a Europa porque eso va a beneficiar a todo el fútbol mexicano y a la selección también. ¿Qué Hola Luis, ¿cómo consideras estás? que Buenas Pachuca? Tardes, estamos en vivo para Sports Center. Me gustaría preguntar sobre el tema de Julián, que por supuesto es la novedad de esta concentración. ¿Qué lectura debemos darle? ¿Es parte de la modernidad del fútbol? Hoy vemos a grandes selecciones que utilizan este tipo de jugadores naturalizados. ¿Podemos hablar de una falta de talento en esa posición? ¿Qué lectura debemos darle? Eso yo creo que ya está más que hablado. Julián es un compañero más, un mexicano más. Y si está en buen momento, va a ser llamado. ¿Qué crees que le va a aportar dentro de la cancha a esta selección? Que por supuesto va a ser de ayuda. No, bueno, tiene mucha calidad. Lo demostró en Atlas, lo está demostrando en América. Es un jugador que te aguanta el balón, que también es bueno en el mano a mano y que de cara a la portería tiene mucho gol. Luis, ¿cómo afrontar un partido en Honduras donde normalmente es hostilidad completa para la selección mexicana? Muchos de ustedes se enfrentan y van por primera vez a territorio centroamericano. ¿Qué tanto han platicado de eso en el tema de la mentalidad? No, justo lo acabamos de hablar. Tenemos que ser fuertes en ese aspecto, pero más que nada tenemos que demostrarnos el fútbol, que al final es lo que nos va a sacar adelante. Va a ser importante sacar el resultado allá para redondear aquí en el Azteca, ¿no? Sí, claro, pero también no nos vamos a volver locos. Venir a buscarlo, eso va a llegar, va a caer por su propio peso. Yo creo que si hacemos bien las cosas, el resultado va a llegar.